¿Cómo están, amigos? Les damos la bienvenida a la revista del Tour. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy bien, Roberto, muchas gracias. Y como lo hacemos habitualmente, queremos mandar cordiales saludos a toda la gente del interior de nuestro país, saludando en el día de hoy a toda la gente de la ciudad de Los Toldos, como así también a la gente de la ciudad de Bahía Blanca, ambas aquí en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y como también lo hacemos frecuentemente, queremos mandar un gran abrazo a toda la afición hípica latinoamericana. Este fin de semana sí que fue pródigo en cotejos realmente de nivel. En primer término, el Gran Premio Martínez de Hoz, que de alguna manera nominaba, finalmente lo clasificó al ganador, en este caso que es Bugimán, junto con el ganador de Pedrerini. Pero además, hubo los dos primeros cotejos a nivel clásico, sacando el Congreve en San Isidro, en pista de arena, que no son de grupo 1, son de grupo 2, que fueron el Kemis y el Casares. Bueno, de todo eso vamos a hablar en este programa, ¿no? Sí, realmente lo que veremos es un repaso de lo más trascendente en materia hípica disputado esta pasada semana en el Hipódromo de La Plata. Veremos de qué manera se mantuvo invicto el Bosco, ganando el clásico Luis María Tollenar. Esto fue el pasado jueves, como decíamos, en el Hipódromo Platense. Más tarde volvió Viento A, que se lo vio realmente muy bien, ganó por varios cuerpos el hijo de Dustin Approval, el Handicap Empire Stack. El viernes, como bien decía Roberto, doble cartelera jerárquica en Palermo. Por un lado, veremos cómo Espadilla Nistel, una hija de Van Nistelrooy, se impuso con autoridad. Dos cuerpos y medio fue el fallo para ganar el clásico Carlos Casares. Y más tarde, Arte Pop, un hijo de Mutagdim, hizo lo propio en el Kemis. El sábado comenzó Julius Gen con la cartelera jerárquica san isidrense, ganando el clásico Río de la Plata, realmente bien. Y más tarde demolió, fue impresionante lo de Bugemann, el caballo hijo de Editor Snow del Stud Kaiser Soze, ganó por 9 cuerpos este primer grupo 1 sobre pista de césped y quedó de esta manera nominado, por supuesto, en la reunión del lunes que hubo con respecto al latino del 10 de marzo. También veremos lo que pasó en La Plata y mucho más para compartir con ustedes como lo hacemos habitualmente. Un detalle que vale la pena señalar antes de que ustedes pasen a ver lo que sucedió en el Gran Premio Martínez de Hoz es precisamente la madre de Bugimán, que es por Candy Stripe. Siempre Candy Stripe presente, este excepcional padrillo en casi todos los pedigrees importantes. Por eso es algo que por ahí se nos pasaba, pero que queríamos decírselo. Pero vamos ahora a lo que fue esta reunión realmente magnífica con un día que acompañó en el Hipódromo de San Isidro. La largada del Gran Premio Miguel Alfredo Martínez de Hoz, donde como se esperaba salió a ser en primer término la punta la Laguna Azul. Era la gran favorita, de hecho, una yegua que llegaba precedida con muy buenos antecedentes en la distancia, en tiempos que eran inferiores a 1 minuto 58, en las últimas dos carreras había ganado 1:57 y fracción. Entonces, en este caso, lo que hizo su piloto, Jorge Ruiz Díaz, fue intentar la misma receta con la que había ganado las carreras anteriores. A seguirla fue Google Earth, mientras que Bugimán se mantenía en una colocación expectante, pero bastante lejos de las punteras, aunque es el animal que viene ahí en tercer término, como ustedes pueden ver. Algo que llamaba la atención a esta altura del desarrollo era la facilidad con que corría la Laguna Azul adelante. Parciales de 800 en 46-41 son normales para un gran premio y la gran ventaja que le sacaba al resto, porque fíjense ustedes, cuando van a ingresar en la recta final debe haber aproximadamente entre 7 y 8 cuerpos de ventaja. Y en tanto, se iba acercando Bugimán, Jorge Ricardo lo que hacía era tratar de acortar, pero seguramente la mente del piloto brasileño no podía esperar que se parara como se paró la Laguna Azul. Acá vemos a Bugimán, ya Jorge Ricardo ahí la exige de lleno. El caballo, el hijo de Ayrton Knott, pasa con una facilidad asombrosa. Fíjense cómo se queda la Laguna Azul, muy cansada, y pasa de largo y saca una ventaja impresionante, a punto tal que en el disco se midieron 9 cuerpos sobre Flavio Wright.
El tiempo que empleó fue de 1:58.09, una victoria amplia y una calificación perfecta para intentar defender el prestigio argentino en el próximo Gran Premio Latinoamericano. Ganó Bogeman, segundo Florian Wright, tercero Dubai Next. Esta fue la quinta victoria en 16 carreras disputadas por el hijo de Eddie Thorsnout, Iván Buena, criado en el Aras Abolengo, pertenece al Stud Kaiser Soce de Santa Fe y es entrenado por Juan Carlos Bianchi. La verdad que el caballo andaba muy bien, pero sorprendió la forma en que ganó. Bueno, dejamos uno en los box y le ganamos con el otro, no se puede creer, andamos bárbaro, la verdad que espectacular. Nico, Carlos Felice compró este caballo hace un poquito más de un año, ¿no? Lo compramos en remate de training de Rubio B, la verdad que buscándole esto, buscándole fondo, el caballo estaba corriendo un poco menos de tiro y por eso, bueno, fue a las manos del mago Juan para buscarle eso y bueno, acá estamos. Anda muy bien Kaiser Soce. Alberto Candiotti es, además de amigo personal de Carlos Felice, es su asesor legal. Contanos primero, ¿dónde está Carlito? Que debe estar gritándolo en algún lado. Y Carlito lo estaba gritando en Santa Fe, así que debe estar enloquecido. Pero bueno, es un poquito la cábala de él. Parece que cuando estamos con Nico ganan los colores. Pero él había ganado con el potrillo bien el Anchorena, así que debe estar muy, muy contento. Yo sabía que había un tres caballos más o menos punteros, que era Picabia, el caballo de Marsiglia, que viene a coger la milla, y la yegua, que corre siempre ahí. Y el mío también es un caballo que viene corriendo siempre delante. Y bueno, yo había hablado con Bianchi que la idea, si el caballo me ayuda y me hace amansa, era correr un tercero o cuarto puesto, porque a nosotros no nos convenía correr adelante, porque tampoco la yegua, pero los mil, y me iba a buscar temprano y por ahí podían ser buenos. Bueno, y se dio el desarrollo, pasó que nosotros imaginábamos, el caballo, la verdad, andaba espectacular, había hecho una partida martes muy buena, yo había dicho a Bianchi que teníamos una fe tremenda y bueno, el caballo ahí respondió y ganó el grupo 1. ¿Viste que venía muy ligero? Sí, la yegua venía muy, muy fácil adelante, pero muy ligero. Y en un momento me puso tercero, siempre cómodo, no me preocupé mucho con la yegua, pero bueno, si la yegua se aguanta, gana, si no, puedo ganar yo y bueno, tengo que cuidar lo que vienen de atrás. Y bueno, y se dio, entonces derecho. El caballo se arrimó solo y en los 400 ya vi que ganaba, pasó solo adelante y llegó corriendo, la verdad que ganó espectacular. Un nuevo grupo 1 rumbo al récord. La verdad que sí. Siempre le gustó cuidar para la larga, siempre con su escuela, con su manera de cuidar que es muy particular. Bueno, lógicamente los caballos toman su valor cuando ganan las carreras largas, ¿no es cierto? Las carreras cortas, lamentablemente hay pocos caballos que se venden. Y si uno tiene la intención de ganar desde el Jockey Club hasta el Pellegrini, tiene que valer para hablar. ¿Qué le enseñó a Juan Carlitos para que esté en la profesión también? Bueno, todo lo que él tiene que no solamente mirar lo que uno hace, sino preguntar. Acá no es que no, acá lo que más valor tiene es que no hay que equivocarse para no preguntar. Eso a mí nunca me pasó. Segunda carrera del sábado 11 de febrero en el hipódromo de San Isidro. Se enfrentaron perdedores sobre los 1.400 metros en una carrera que preparatoria del Gran Premio Raúl y Raúl Echevalier. Adelante vemos al número 6, se trata de Johnny Guitar, mientras Safety Bell viene en una tercera colocación, segunda, tercera, acá, y no sale de adentro el jockey paraguayo Eduardo Ortega Pavón. Vio seguramente cuando volcó el codo que había lugar para meterse, es casi prohibitivo en un cotejo de esta característica meterse por un lado así, porque si el de adelante cierra, chau. Pero se metió y en definitiva eso le valió el triunfo. Le va a ganar por un cuerpo y medio a Ixtian en un tiempo de 1:23.38. Doble mérito, en principio el caballo guapo, porque hay algunos que no se meten por ahí. Y el otro mérito para yo, que indudablemente que se mostró muy valiente y logró una muy buena victoria. Ganó Safety Bell, segundo Island, tercero Victoria Shirt. Primera victoria en dos carreras disputadas por el hijo de Isin Alon y Santiago, criado en el Aras Futuro, pertenece al Stud Aras Pozo de Luna y es entrenado por Nicolás Gaitán Dacier.
había debutado bárbaro el caballo y tiene una pasada espectacular y la verdad que hoy nos gustaba en fija y se hizo la carrera linda y pasó medio achicado por el palo, pero pasó bien. En un momento lo despegaste de los palos, lo quisiste sacar un poquito. Sí, pues se seguía pegando mucho y se venía plantando, no se echó a correr firme. Si se echa a correr firme, yo creo que gana varios. Ya debutó en 1004, ganó bien y ahora creo que tiene una perspectiva de distancia muy buena, ¿no? Sí, este va a ser como el hermano. Se anda muy bien y la verdad que es muy manso para correr y tiene toda la calidad. La cuarta carrera enfrentó a perdedores también sobre la distancia de 1400 metros. Acabamos de ubicar a Van Perpignan con la monta de Altair Domingos con el número 7 en el mandil. Corrió de atrás, si ustedes pueden observarlo ahí, viene en una quinta, sexta colocación. Siempre bien controlado por el piloto brasilero que estaba esperando el momento en el codo para buscar un lugar afuera de todo. En realidad vino siempre por el lado exterior, pero acá se ubicó más abierto todavía, conocedor de lo que le podía dar su caballo a la hora de atropellar. En definitiva, va a pasar de largo, va a ganar cómodamente por dos largos y medio sobre King Edward en 1.23.71 centésimo. Un mérito del caballo es que respondió a lo que le pidió el jockey en el momento de la definición. Y también...